Damas y caballeros, muy buenas noches. Iniciamos La Otra Opinión, una presentación de producciones Mediavisión. El Cordel, cortometraje cuyo argumento dejó escrito en un papel Ernesto Macausland, es una realidad. La tragedia de una niña que es obligada a trabajar por su madre día y noche en el centro de la ciudad fue proyectada esta mañana en la Cinemateca del Caribe, en presencia de los amigos periodistas y medios de comunicación. Bajo la dirección de Eduardo Ortega del Río y la producción de Ana Milena Londoño, El Cordel se convirtió en el primer trabajo audiovisual de la Fundación Ernesto Macausland, justo para conmemorar el primer año de ausencia del también director de cine y televisión. Ernesto Macausland vivió y amó el periodismo. La protagonista de la historia, Cristina Mortegui, es una brillante niña periodista. Muchos de los que trabajaron en la producción también lo son, lo que se convierte en un homenaje a los periodistas de la región Caribe y a la memoria de Ernesto. Esta noche, La Otra Opinión de El Cordel, el cortometraje que hizo volver a soñar a Ernesto Macausland. Bienvenidos. El Cordel narra la vida de una niña de 11 años de edad llamada Kellys, quien es maltratada por su madre. La historia continúa con la aparición de un criminal al que apodan Norton y que, según las autoridades y la prensa, actualmente se esconde en la ciudad, y Kellys es la única con la información real de dónde se esconde este criminal. Bienvenidos a La Otra Opinión. Estoy con Ana Milena Londoño. ¿Serio? Qué placer. Gracias. Igualmente, Eduardo Ortega, director del Cordel. Bueno, les cuento que es un momento muy bello. Estamos a pocas horas del primer aniversario de la muerte de Ernesto Macausland, el padre, el amigo, el director de cine, televisión, el periodista, el editor del Heraldo, el esposo. Parece mentira, pero qué rápido. El maestro, claro que sí. El inspirador. Qué rápido pasa el tiempo, Ana Milena. Ya estamos a un año de su muerte. Pasa muy rápido, aunque a veces yo lo siento muy lento, como... En la emoción es como si hubiera sido ayer, porque el dolor es como muy vivo todavía. Pero sí, ha pasado un año ya y se fue increíblemente rápido. Sí, de las cosas que me emociona es verla nuevamente recuperada físicamente. Yo pienso que Ana Milena vivió en carne propia lo que fue el ocaso de este gran hombre físicamente, no de manera espiritual. Pero Ana Milena convivió con la dieta, con el insomnio, todo 24 horas corridos. ¿Así fue? Sí, ¿cómo sabes? Bueno, en el sepelio la vi muy delgada. Ah, sí. Y vi el gran amor de mujer que le entregó a Ernesto. Ahí quedó claro todo. Sí, gracias. Sí, Sergio, lo que pasa es que digamos que Ernesto por su dieta tenía muchas limitaciones y digamos que cómo comes tú, ves, o sea, delante de alguien que no puede comer. Entonces digamos que fui un poco... como condescendiente con él, cómplice, para no, pues, no... acompañarlo. Exacto, para no hacerlo sentir como, ay, tú sí puedes comer y yo no. Entonces, claro, digamos que le hice la compañía en eso. Y también, digamos, en el tema del insomnio, que parece que hubiera visto por un huequito la convivencia, pero sí, en ese sentido, a veces se pasaban como malas noches y yo, por supuesto, que me despertaba con él o lo acompañaba también en eso. Aparte de ser maltratada por su madre, Kellys es obligada a trabajar todos los días sin descanso en un puesto de venta de fritos para poder sobrevivir en casa. Hemos titulado este especial de La Otra Opinión El Cordel, el cortometraje que hizo volver a soñar a Ernesto Macausland. Eduardo es uno de los artífices de esta obra que se lleva un cortometraje. ¿Cómo nació todo? Había una reunión de productores con el líder que era Ernesto, y nace el argumento. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Eduardo? Este proceso comenzó realmente hace como 2 años y pico. Ya con Ernesto, pues yo trabajé 8 años o más con Ernesto directamente y después indirectamente. Y tuve el placer de aprender del oficio de él como periodista y como cineasta. Entonces, después de trabajar las películas que habíamos hecho, hubo como un bache largo de... en el caso mío, pues, de producción cinematográfica. Entonces, traté de convocar a los amigos en una cosa que llamamos grupo corto. Era simplemente un correo electrónico en el cual nos agrupábamos
y discutíamos historias y hicimos reuniones presenciales. Alcanzamos a hacer creo que 2 o 3 reuniones en mi apartamento, a los cuales Ernesto siempre asistió, y Milena también, por supuesto. Y vemos ahora mismo una foto de estas reuniones del grupo corto. Ahí estaba Ernesto liderando la reunión y aparecieron historias, me imagino. Correcto, todos decíamos historias y Ernesto siempre nos dejaba hablar, y nosotros, pues con la inexperiencia y no con el digamos, esa fábrica de historias que tenía Ernesto en su mente, y además que las tenía ya guardadas, porque Ernesto, me imagino, y Milena nos podrá contar, Ernesto yo creo que todo el tiempo estaba, él veía 2 cositas y se le ocurrió una historia y enseguida las escribía y las tenía ahí guardadas. Ernesto, Milena y la Fundación Ernesto Macausland, pues tiene ahora mismo un montón de historias que no han salido a la luz pública, que son de Ernesto, que a su debido tiempo van a ir saliendo y se van a ir cristalizando. El cordel es el resultado de la historia que se teje entre intrigas e ilusiones, encuentros y desencuentros en el centro de Barranquilla como paisaje central. Cada quien aportó su historia. Cada quien aportó su historia. ¿Fueron cuántas historias más o menos? Pues no sé, como unas 6. Pues ahí mismo las filtramos. Buenas, regulares, malas. Exacto. Y Ernesto propuso uno. Bueno, como cuando vio que ya no nos poníamos de acuerdo, nos dejó hablar, dijo, bueno, yo tengo esta historia, se llama, por lo pronto, Una Pequeña Ayuda. Y nos la mandó el correo. Y mandó un párrafo bien, bien estructurado. Y todos empezamos como a discutir, ah, bueno, sí, hagamos esta, no, perfecto, bien, Ernesto, tal. Y entonces le hacíamos preguntas a Ernesto sobre la historia, dudas que teníamos, y él nos resolvía enseguida todo. Y bueno, eso quedó ahí en mails electrónicos, porque cada uno, pues, nos fuimos enredando. Ernesto también estaba en el Heraldo. En un principio se iba a llamar Una Pequeña Ayuda. Tenía como título provisional Una Pequeña Ayuda. También había tenido, después nos enteramos buscando en los archivos con Mila, que tiene otro nombre. La Niña y el Forajido. La Niña y el Forajido. Después él me mandó a mí una escaleta de la historia, después de los de estos mails del grupo corto, y se llamaba En la Boca del Lobo. O sea, nunca tuvo un nombre definido. Era como tarea pendiente decidir cuál iba a ser el nombre. Entonces, nada, quedó esa historia ahí en veremos. El grupo no se volvió a juntar porque cada uno tiene sus ocupaciones. Y bueno, ya cuando pasó lo que pasó... Ernesto se ocupó en el Heraldo, además. Se ocupó en el Heraldo. Sí. Además que era tarea nuestra, o sea, Ernesto era nuestro maestro. Realmente era una tarea pendiente nuestra. De sus alumnos. El maestro. Claro. Exacto. Que sí. Entonces, cuando pasó lo que pasó ese día en el sepelio, pues yo le comenté a Milena y le comenté a las personas que lindo sería realmente cristalizar eso que quedó en papel. Y la tarea no estaba hecha. La tarea no estaba hecha totalmente. Entonces nos pusimos todos de acuerdo y Ernesto fue el motor para que realmente todos nuevamente nos juntáramos y aparecieran los talentos que tenían que aparecer y aparecieran también las empresas que tenían que aparecer para que nos apoyaran las personas y poder cristalizar esto. El Cordel es protagonizado por la ex reina del Carnaval de los Niños, Cristina Amortegui, el reconocido humorista Víctor Hugo Tres Palacios, la actriz Marilyn Patiño y muchos más. Contactamos a esta hora a Cristina Amortegui, protagonista de El Cordel, para preguntarle qué enseñanza le deja este primer trabajo actoral, también teniendo en cuenta la gran cantidad de niños que son víctimas del trabajo forzado. Bueno, la verdad es que es un tema bastante duro y fuerte, pues teniendo en cuenta que vivimos en un país como Colombia y en una ciudad como Barranquilla, y que una persona sale a las calles y podemos encontrarnos en cualquier esquina a un niño pidiendo dinero, vendiendo chicles, limpiando vidrios, sin que se les den esos derechos de poder ir a la escuela, tener un lugar, pues, en las condiciones en las que deben vivir, poder ir al colegio y crecer en un entorno como de niños normales, por decirlo así. Es bastante complicado tener que aceptar que vivimos en una sociedad que para esto es normal para la gente, y que la gente pasa y ve a un niño vendiendo un chicle por ahí y que ya no reaccionamos a ese tema, sino que nos parece normal. Y a través del Cordel, este cortometraje, pude como meterme más en la historia. Obviamente conozco esta problemática porque soy colombiana, pero pude meterme más en esta historia y sentir lo que siente una niña, un niño que es obligado a trabajar, que es maltratado. Y aunque solo lo hice por 3 días, 4 días, me pude imaginar la odisea que pasan estos niños que no han conocido más nada, y desde que nacieron
su vida ha sido así, no tienen algo más allá por lo que luchar o algo así. Y me he preguntado que en esta sociedad de adultos donde los niños somos objetos y no sujetos, nos parece normal. ¿Y qué es peor? ¿La persona que lo hace y que maltrata al niño o todos nosotros y toda la sociedad que deja que sea maltratado el niño? Entonces, a través del cordel pude conocer más esta problemática y verdaderamente entender la triste realidad que vivimos los niños y niñas colombianos, ya que no hay derecho para que ninguno esté en las calles, ninguno esté trabajando, ninguno esté siendo maltratado y sobre todo debemos estar creciendo como niños, jugando, saltando y haciendo lo que nosotros queremos. Educación con calidad, con el respaldo de la Universidad Simón Bolívar. El cordel es el primer trabajo audiovisual ejecutado por la Fundación Ernesto Macauslan. Ana Milena, ¿cómo nace entonces la Fundación Ernesto Macauslan? Nace luego de su muerte, su desaparición y justo para hacer este primer proyecto audiovisual. Sí, cuando nosotros fuimos a hacer el último carnaval, teníamos una fundación que se llamaba La Esquina del Cine. Entonces, digamos que a manera de homenajearlo y de seguir creando como homenaje a él, nació la idea de convertir la fundación La Esquina del Cine, cambiarle el nombre y ponerle Fundación Ernesto Macauslan. Entonces Eduardo me había dicho que hiciéramos el cortometraje, que ya era el momento, que no sé qué. Entonces me pareció que era importante, que era la idea perfecta para que la fundación comenzara con un homenaje para Ernesto y además de eso con una obra de Ernesto, con una historia que él nos había dejado en un proceso que ya habíamos arrancado. Entonces digamos que cuando lo que va a pasar, pasa, entonces nos juntamos las ideas, nos juntamos las ganas, las personas y nació la Fundación Ernesto Macauslan con el cortometraje El Cordel. Estaba leyendo que la misión es muy interesante, es apoyar a escritores, productores audiovisuales. Esto no va a parar aquí, por lo visto. No, este es el comienzo, digamos que es una buena manera de comenzar el trabajo de la fundación. Nosotros en la costa tenemos mucho talento. Llevo, bueno, más de 15 años trabajando con el tema del cine, los actores, y yo durante todos estos años me he dado cuenta que nosotros tenemos grandes actores, compositores. Nosotros tenemos un talento artístico divino y enorme en la costa, no solamente en Barranquilla, en toda la costa. Entonces la idea de la fundación es poder ayudar a los creadores, a los escritores, a los guionistas, a los actores para seguir el trabajo cultural. Reconocidos nombres hacen parte del equipo de producción del Cordel, como Steve Carrillo, Juan José Londoño, Alex Rendón, Gabriel Bocanegra, Rebeca Pérez, Nancy Sojo, Erika Bula, Juan Maya, Julián Cure, Pierre Bustillo, entre otros. ¿Todo está intacto en el apartamento, Ana Melena? Sí. ¿Sus libros, sus fotografías, sus videos, sus cassettes de juventud, todo está intacto? Todo está igualito. Lo único es que ahora tengo una cosa de plástico enorme con todos los recortes y los recuerdos y los homenajes, todos los que me han entregado, las placas, las medallas, todo. Entonces, digamos que está eso de nuevo. Pero su biblioteca, su chinchorro, la televisión, todo está igualito. ¿Cómo se vive sin Ernesto? Sí, es difícil. Difícil es vivir sin Ernesto. Yo, digamos que he optado por distraer la mente y a veces como postergar un poco el dolor con engaños y tal, porque es muy duro. A veces que no me cuesta trabajo disimular, como, o sea, yo no voy a ir por la calle, tú sabes, lamentándome o hablando con todo el mundo, ay, que me siento mal. Yo luzco como normal, bien, contenta, me río, tal, salgo a comer, o sea, una vida normal. Pero mi corazón sí está súper adolorido, es porque eso es un dolor que... Esa herida cicatriza, pero con mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente, yo tampoco tengo afán como en que cicatrice rápido ni nada. Yo estoy viviendo mi dolor internamente, en mi intimidad, digamos, con mi familia o cuando estoy sola, porque finalmente ese dolor pertenece
al corazón, pertenece como a la intimidad, no tiene uno por qué andar regando pues el dolor por ahí. ¿Y pudo comprobar en el sepelio cuánto queríamos y queremos a Ernesto? ¿Sí sintió esa vibra de la gente? Sí lo sentí, pero tú sabes que yo no me di cuenta que había tanta gente. Yo no me di cuenta de... Es decir, yo saludé a mucha gente, yo estaba... Pero vivir un sepelio es una cosa como rara. Es como de repente una burbuja de algo muy extraño. Sobre todo el de Ernesto. Yo, imagínate que cuando me llamaron al principio, yo le dije a alguien de la familia que me iba, le dije, la verdad es que no le digas a nadie porque eso va a ser una cosa íntima. Claro, muy familiar, ¿no? Y resulta que esa cosa íntima se convirtió en la intimidad de la ciudad. Pero en medio de esa burbuja de cristal, sí escuchó la noche de boda que cantó sí, Javier claro. Jiménez con su guitarra y que fue el tema de ustedes, el himno de amor de ustedes. Claro, no, yo lo que hice fue que después, como 15 días después, me puse a ver los videos. Vi tu programa, vi tus videos, empecé a ver los videos que había hecho, las notas que habían salido en el Heraldo. Y entonces ahí fue donde como digamos que ya dije, wow, qué montón de gente, o sea, yo no, qué amor, todo el mundo como, no, sí, fue impresionante. Esta es La Otra Opinión, Geselca, energía que construye futuro. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales y ya regresamos. Esta noche, La Otra Opinión del Cordel, el cortometraje que hizo volver a soñar a Ernesto McCausland. Los hilos de la trama del Cordel son fundamentales para entrelazar el final físico de una vida apasionada como la de Ernesto McCausland. Pero la vida que da inicio a un legado histórico de sus alumnos, colegas y amigos. La ausencia de Ernesto no es un viaje definitivo, sino una mística presencia productiva e inspiradora. A todos ustedes, feliz noche. ¿Cuál fue la última conversación con Ernesto? La última conversación con Ernesto. ¿De qué hablaba? ¿Hablaba de su salud? ¿Hablaba de Junior, que tanto amó? ¿Serio? ¿Sintió Ernesto... miedo él tan grande en estatura y mentalmente? ¿Llegó a sentir temor por la muerte o ya quería descansar de pronto? Tú sabes que él decía que le aconsejaba siempre a las personas que se enfermaban de cáncer, de pronto que le pedían consejo a él. Él decía que lo que mata no es la enfermedad, sino es el miedo. Yo creo que Ernesto no le tuvo miedo a la muerte ni le tenía miedo a nada. Yo pienso que de la manera en que Ernesto vivió era una manera de vivir sin miedo, porque se atrevió a hacer muchas cosas. Y en sus últimos momentos tampoco nunca tuvo miedo. Él estaba como muy tranquilo. Digamos que lo que más lo desesperaba era la inactividad. Ana Milena, quiero felicitarla por su amor eterno, por su amor abnegado. Un ejemplo de amor verdadero, por apoyar el Cordel. Creo que la mejor manera de recordarlo y de homenajearlo es con hechos como el Cordel y lo que viene de la Fundación Ernesto McCausland. Gracias. La felicito, Sergio. Y cuente con nosotros. Gracias, Sergio. La verdad es que es un placer estar aquí. Te lo agradezco en el alma. Estos hilos se entrelazan y hay mucha tela por cortar. Así que el Cordel es el principio de lo que viene en memoria de Ernesto McCausland. Gracias, Sergio. Felicidades a ti también. Estamos a pocas horas del primer aniversario de la muerte de Ernesto McCausland, el padre, el amigo, el director de cine, televisión, el periodista, el editor del Heraldo, el esposo, parece mentira, pero el qué maestro. Rápido, el maestro, claro que sí, el inspirador, qué rápido pasa el tiempo, Ana Milena, ya estamos a un año de su muerte. Pasa muy rápido, aunque a veces yo lo siento muy lento, como... En la emoción es como si hubiera sido ayer, porque el dolor es como muy vivo todavía. Pero... Quien es maltratada por su madre. La historia continúa con la aparición de un criminal al que apodan Norton y que según las autoridades y la prensa actualmente se esconde en la ciudad. Y Kellys es la única con la información real de dónde se esconde este criminal. Bienvenidos a La Otra Opinión. Estoy con Ana Milena Londoño. ¿Serio? Qué placer. Gracias. Realmente, Eduardo Ortega, director del Cordel. Bueno, les cuento gracias. que es un momento muy bello. Estamos... El centro de la ciudad fue proyectada esta mañana en la Cinemateca del Caribe, en presencia de los amigos periodistas y medios de comunicación.
Bajo la dirección de Eduardo Ortega Belrío y la producción de Ana Milena Londoño, El Cordel se convirtió en el primer trabajo audiovisual de la Fundación Ernesto McAusland, justo para conmemorar el primer año de ausencia del también director de cine y televisión. Ernesto McAusland vivió y amó el periodismo. Damas y caballeros, muy buenas noches. Iniciamos La Otra Opinión, una presentación de producciones Mediavisión. El Cordel, cortometraje cuyo argumento dejó escrito en un papel Ernesto McAusland, es una realidad. La tragedia de una niña que es obligada a trabajar por su madre día y noche. La protagonista de la historia, Cristina Mortegui, es una brillante niña periodista. Muchos de los que trabajaron en la producción también lo son. Lo que se convierte en un homenaje a los periodistas de la región Caribe y a la memoria de Ernesto. Esta noche, La Otra Opinión de El Cordel, el cortometraje que hizo volver a soñar a Ernesto McAusland. Bienvenidos. El Cordel narra la vida de una niña de 11 años de edad llamada Kelly.